Muy buenos días pueblo dominicano, Dios le bendiga. Señores, hoy vengo a tocar un tema de algo que vi ayer en un comentario que hizo la periodista Edith Febles. Edith Febles dice que el pueblo dominicano es como un vecino que le pasa un plato de comida al otro vecino, o sea, llámese República Dominicana, es el vecino que le está pasando el plato de comida al otro vecino, que es Haití, y después se lo sacaliña en su cara. Y que nosotros, todo lo que sale de la boca para hablar de Haití es malo. Como que el problema principal que tiene la República Dominicana ahora mismo es Haití. Entonces yo le pregunto a usted, señora, porque usted es una persona preparada, profesional, pero lamentablemente tiene una arma de destrucción masiva en su mano que se llama un micrófono. Y usted no sabe la repercusión, o usted lo sabe, pero no sé si se hace la loca, la repercusión que tiene lo que usted diga a través de las cámaras y con el micrófono en la mano. Usted viene y dice que la problemática dominicana de inmigración no viene desde ahora. Estamos de acuerdo, porque viene de 20 años atrás, desde que el PLD cogió el gobierno. Desde que el PLD empezó a gobernar, aquí ha venido a empezar la problemática haitiana. Entonces, este presidente que está tratando de hacer la cosa de otra manera, usted como quiera viene y lo fustiga. Si bien usted dice que los estudiantes, señora, para usted no es un secreto, porque usted ha hecho hasta investigaciones. Para usted no es un secreto que en la República Dominicana se forman mafias cuando hay ciertas situaciones. Llámese, cuando se estaban regulando los indocumentados, esas visas de esos estudiantes y las parturientas haitianas, y así sucesivamente, como la inmigración indocumentada, tiene su mafia. Tiene su mafia. Y ahí hay involucrados militares y funcionarios de gobierno, pero tiene su mafia. Entonces usted me quiere decir ahora mismo que el presidente quiere tratar de frenar eso. Ha dicho que no le va a quitar las visas a los estudiantes, simplemente que va a haber una pausa y el que tiene su visa ya la tiene, pero no se le va a dar más visado a más nadie. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere, señora? Ustedes no pierden el mínimo momento para fustigar a la República Dominicana cuando está haciendo algo en contra de la inmigración haitiana. Yo se la voy a poner más fácil a usted. Usted lo que tiene que hacer es, usted, como es una persona preparada, profesional, en el área de la comunicación, váyase a Haití, a una universidad haitiana, y imparta docencia ya. Usted puede hacer el papel de catedrática, usted puede dar clases en Haití, váyase a Haití. Si a usted le duele tanto el pueblo haitiano, váyase allá. Porque yo estoy seguro, señora Edith Febles, que si usted, si uno de esos tres dominicanos que están secuestrados en Haití fuera hijo suyo, o fuera un hermano suyo, o fuera el esposo suyo, usted no estuviera hablando así. Pero siempre se usa la doble moral. Y usted no puede negar que pertenece, si no estoy equivocado, a Participación Ciudadana, porque Participación Ciudadana y la Marcha Verde, digo, perdón, a Marcha Verde que usted pertenece, Marcha Verde y Participación Ciudadana y muchísimas ONG y la misma Iglesia Católica, en cierta parte, siempre han querido tapar el sol con un dedo y nunca tocar el tema haitiano. Mientras, sin embargo, nosotros somos los que tenemos el problema. Si Haití tiene vicisitudes y tiene sus problemas, nosotros no podemos resolvérselo, porque nosotros tenemos nuestros propios problemas. ¿Usted me entiende, señora? Entonces usted no puede venir aquí ahora mismo a que el presidente esté tomando medidas para frenar esa inmigración, y usted venga aquí a fustigar al presidente de la República Dominicana. Entonces yo se la voy a poner fácil a usted, como se lo dije anteriormente. Váyase a Haití. Ellos lo van a recibir a usted con los brazos abiertos. Si a usted le duele tanto los estudiantes haitianos y le duele tanto el pueblo haitiano, váyase allá. Que con mucho gusto nosotros le abrimos la puerta de la frontera para que usted se vaya allá.
¿O es que usted no anda en las calles dominicanas? Usted no ve, usted se hace la loca, se hace la ciega, se hace la sorda. Entonces ahora que se están implementando medidas más drásticas para que no se siga sangrando la economía dominicana, entonces usted se dice que cuál es la necesidad, que cuál es el botín, que estamos entrando como si estamos en guerra con Haití. Señora, pero si cuando había presidente de todo, había una inmigración descontrolada, imagínese ahora mismo cómo está eso en Haití. Si esos militares no estuvieran ahí ahora mismo, hace rato que había una avalancha de gente para la frontera. Pero usted parece que la mente no le da para eso. O vuelvo y le digo, se hace la loca. Pero como le dije anteriormente, váyase para Haití. Presidente Abinader, deje las tropas ahí. Y todo el que no tenga documentos en la República Dominicana, para su país, sea quien sea, todo el que no esté legal allá, nosotros no podemos seguir cargando. Y ese reguero de niños, que es otra mafia también, pidiendo en las calles, a Edith Feble que se lo lleve para su casa. Porque nosotros no podemos cargar. Está bien, le tenemos toda la compasión posible a Haití. Pero nosotros no podemos hacernos cargo del problema de Haití. El problema de Haití no es problema de nosotros. Y esos militares no están en guerra. Esos militares están preparados para defender su frontera. Porque para eso hay frontera. Nosotros nunca hemos atacado a Haití. Inclusive después que logramos nuestra independencia, duramos 11 años peleando con los haitianos. Hasta que por fin ellos se dieron por vencidos, porque nunca pudieron con nosotros. Entonces, hoy hay un canciller de Relaciones Exteriores hablando disparate. Los haitianos, siempre la mayoría de esos funcionarios, lo que han hecho es aprovecharse y manipular la situación haitiana. Y usted me salta con esa vaina a mí, señora. Ubíquese. Eso es así. Pase buen día. Si puede, por favor, comparte este video, suscríbete al canal y dale un like y activa la campanita. Y cualquier sugerencia, crítica o comentario, me la puedes en la caja de comentarios, que inmediatamente no sea posible, le estaremos respondiendo. De nuevo, Dios se le bendiga. Esto es Limón con Sal. Agro y Salado.